This is the Mercado Libre. It's quite empty now. It is what, 10:30 in the morning. Well, these are the sights right now. We're gonna see if we find some bustling activity somewhere around here. Maybe a place selling food or something, and check it out. Looking for some activity here, but I'll show you the stadium right over there. It's the local baseball team, Los Tigres de Aragua. And well, basically that's where Miguel Cabrera started his career. Bueno, tenemos la hoja de ayaca, mi amor. ¿Hoja de ayaca? De choroní. ¿De choroní? ¿O se viene de choroní? Hasta es la mejor. ¿Y porque son especiales de choroní? Sí, es la mejor hoja que hay para la ayaca. Hoja para hacer ayaca. Para hacer ayaca la de choroní. Ah, está bien. Entonces la consigues de allá, te la traes al mercadito acá. Sí, me la traen de choroní y me la mandan para acá. Esto es para hacer ayaca, ¿no? Pero no es que más que todo es en Navidad, que la hacen aquí. No, bueno, sí, es más en Navidad, pero por lo menos ahorita en esta temporada también la gente la busca para vender la ayaca. Ah, bien. Para eventos, a veces por lo menos para un cumpleaños, para cualquier fecha la gente lo busca. Claro. ¿Este es tu negocio aquí? Sí. ¿Y qué más te dedicas a vender ahí? ¿Estos también son de ayacas o...? Estas son hojas de ayaquita. ¿Hojas de qué? De ayaquita, para hacer las ayaquitas. Oh, hacer las mini ayaquitas. Para hacer la hoja de la yaquita de chicharrón. Ah, está bien. ¿Sabes, has conocido la yaquita de chicharrón? No la he probado. Ah, bueno, está bien. ¿Vale la pena probarla? Sí, ¿aquí las venden? Sí, afuera. ¿Por ahí afuera? Uh-huh, sí. Ah, bueno, tendré que verlas, pues. Sí. Ah, está bien, pues. Muchas gracias, pues. De nada, bueno, aquí estamos a la hora. En el Mercado Central. Ajá. De la zona X. Aquí mismo te pueden encontrar el Mercado Libre. Mercado ¿todos Libre. Los días está abierto esto aquí? Todos, no, menos los lunes. Menos los lunes. De martes a domingo. Okay. Puesto 107. Okay. Claudio, pregunta por Claudio. Okay. Buen día, señora. Igualmente. Amiga, ¿qué clase de queso es este? Guayané. Guayané. Y eso lo traen desde la región de Guayana, ¿no? Exacto. Exacto. Está bien. Un producto venezolano. ¿Y este es queso qué? No. Llanero. ¿Eso es llanero? Sí. Oh, está bien. Y estos productos, amigo, tenía una pregunta aquí sobre esto acá que... ¿Esto para qué? ¿Mi para qué pasó, Vale? Él viene de Cúcuta, pero no es aquí de Venezuela, viene por Cali. Sí, habla. Papelón, es papelón. ¿Esto? Ese es papelón. Papelón en coro. ¿Y para qué? Para hacer dulce, para hacer cualquier cosa que tú quieras. Para hacer conserva, cualquier cosa. ¿Y los que son cuadraditos también? Sí, eso también es papelón. ¿Y cómo se hace? ¿Los tiras ahí como en el agua con azúcar o...? Puedes agarrar, botarlo hasta que te derrita. Esto lo pones en agua hasta que se derrite ya. No. Sí. Y ahí tienes el papelón. No. Con eso tú haces el agua de papelón. El agua y después. Sí, pero ya eso ya está procesado. Ya está procesado. Está bien. Buenas, señora. We already talked to her earlier, but she's busy now, but... Ustedes son familias todos, ¿no? Buen día, hermano. Hasta luego, hermanito. Hasta luego, sí, hermano. ¿Es también familia aquí? Sí, todos somos familia. Ah, todos aquí están conectados, ¿no? Sí. Todos son familia. Todos. Sí. Ah, está bien, bueno. El papelón venezolano. ¿Y esto también? No, esto es otra cosa. ¿Tamarindo esto? Tamarindo. Ah, tamarindo. ¿Y a cuánto está el papelón? El de cono, 5,800. ¿En dólares cuánto es eso? Un dólar, casi un dólar y medio. Como 1.3. ¿El de cono? El de cono. Ah, bueno, vamos a llevar uno entonces, por favor. Agarro el que quiera o todos son el mismo precio. Sí, todito. Mi pana, ¿cuál crees tú que esté bueno ahí? Para que me, para ver si yo puedo inventar un papelón ahí. Me llevo este. ¿Y esto es hecho de qué? ¿De azúcar o qué? De caña. De caña nada más. Pero le hacen algo para que se ponga así dura en estas formas. Sí, pero no. Ah, no, eso es un molde, seguro. Pero no sé cómo lo preparan. Es un molde como... Es un molde. Por eso es que uno es cuadrado y el otro es... Ah, ya. Entonces, ¿qué es uno y pico, dijiste? 1.35. Bueno, ya está bien. Muchas gracias, pues. Que te vas a llevar uno cuadradito y uno de ese, con eso te alcanza. ¿Oh, sí? Ah, ok. Dale, pues dale uno cuadradito. Ok. Y ya, ahora no te queda bueno. Guys, the thing is that they don't have... Toma tu cuadradito. ¿Este es el cuadradito ahí? Toma tu cuadradito. Son del mismo lugar, es la misma cosa, excepto una molde diferente. Ah, bueno. Está bien, pues muchas gracias. Guys, I'm gonna tell you
Well, the thing is, they don't have change over here in Venezuela. ¿Perdón? No, no, está bien. ¿Tiene algo que decir? No, pensaba que estaba grabando mucho. Oh, no, sí, lo estaba grabando él, pero ahora me estoy grabando yo. I figured out the way they're making another sale. So basically, you're not going to have change here in Venezuela, at least coin-wise. So what people do is, like, the big coin was $1.20. I was going to let her keep the change, but I didn't say anything. And she said, oh, to fill the $2, since I'm not going to have quarters, dimes, and nickels, you just take... Oh, una bolsita. Oh, gracias, mi. ¿Va a aguantar esta bolsita? La vaina, este parece el del WhatsApp. ¿Tú has visto la foto esa en el WhatsApp? Eso es lo que parece eso ahí. Gracias, mi pana. So they don't really have change. So basically, if something's $1.20 or something, you try to fill it up with something else and you kind of round your way up there. That's how it is for everything in Venezuela. And then, if you really don't want to spend more, what you do is you pay the dollar with the US currency, and then you have your Venezuelan bank account, and you know, you can pay some quarters and nickels and dimes with that. So what that does is, like, the lines can get really long for something very simple at a supermarket sometimes. Amiga, cuéntame, ¿qué tenemos acá? Bueno, este producto lo llamamos casabe aquí en Venezuela, en todos lados. Este es nuestro pan originario. Es elaborado con yuca y su fibra es muy buena para la salud. Ah, está bien. Y hay diferentes, todos sí. Estos son casabes acá. Sí, acá tenemos este, que es el casabe galleta. Es un casabe bastante delgado, crocante, y es el que se consume más acá. Tenemos este, que es un casabe más duro, que es un casabe oriental. Él es bastante duro. Ah, sí, es más gruesito, sí. Y este menos no, frágil. Pues. Este no es frágil como es. Tenemos acá una que es muy sabroso, que se llama naiboa. Naiboa. Ay, ¿qué le ponen ahí? Es también casabe, pero es relleno con papelón, o sea que es dulce. Ah. Es muy, muy, muy sabroso y se consume bastante acá. ¿Y eso cómo se los comes así fríos y así? Así, solito como una chuchería. Pues, una chuchería. Ajá. Este también es otra presentación, pero es el mismo galleta. Ah, ok, el mismo galleta. Galleta, pero es otra presentación. Y tenemos aquí tienen este, los minis. Este es para pasapalos. Aquí lo tenemos en diferentes sabores. Hay de ajo con cebolla y también hay picante. Esto lo utilizamos más que todo para las fiesticas. Uno lo pone para las cremitas. Sí. ¿Y esto ahí es miel ahí que vende? Aquí tenemos miel. Que con esto pues... ¿Y esta miel viene de la zona por acá? Sí, esta por lo menos viene de la colonia Tovar. Oh, de acá colonia. Del mismo estado, de este mismo estado. ¿Y cuánto Aragua. Cuesta la miel? Este cuesta $1. $1. ¿Y los casabes? Los casabes, este lo tenemos 5 millones de bolívares, un poquito más de $1, ¿verdad? Este sí. Este te cuesta 3.200.000, tres tortas. ¿Tres tortas? Tres tortitas. Okay. Ah, que sería un poquito menos de $1 también. Y este, bueno, este es el famoso, este es el casabe estrella de aquí, que este es el precio que tenemos hoy. Ok, y estos casabes vienen del área también, las yucas. Sí, okay. Todo esto es un producto artesanal. No artesanal. Totalmente artesanal, sí. Ok, bueno, yo me voy a llevar aquí unos recuerditos, me voy a llevar una miel. Ajá, y, ¿cómo no? Y déjame probar de esta. Dame lo que compra con $5, por favor. Ah, bueno. Te voy a ver lo que yo estoy comiendo para que veas que es sabroso. Sí, para probar un poquito ahí de todo. Ni siquiera me la tienes que dar tanta, porque al fin no quiero... Es para que veas lo exquisita que es. Oh, esta es la... La naiboa. Oh, la naiboa. Sí, esta es la que me... Tengo más curiosidad. So, the papelón is like a sugar. And then, well, the cassava is made out of yuca. Oh. Mmm. Oh, está sabroso el papelón. It's like a brown sugar. Como una azúcar marrona. Sí, sí. And the cassava tastes like kind of like a plain cookie. Esto es más que todo como un acompañante con una cremita o algo así. No, esto. El cassava es así sencillo. Esto, no, ¿cómo esto se come es, eso? Es como que fuera el pan. ¿Como pan? Sí. Tú lo acompañas con las ensaladas, si vas a hacer con la sopa, o con queso. Okay. Es un acompañante. Y si yo solo también te lo puedes comer. Okay.
Este es bien. Prueba este para que tú veas. Es galleta. Sí. Uh-huh. Está bien crujiente, como una galleta, como lo dice su nombre. Very crispy and crunchy. It just, it'll break apart at any moment. Sí, como que tampoco me tiene que dar tanta. Pero es para que te dé los $5. Esto es así, que te gastes una vuelta ya. No quiero que se pierdan tampoco. Tampoco así, chico. No, esto no se te va a perder. No, esto te lo voy a asegurar. Lo vamos comiendo por el camino. Te aseguro que no se va a perder. Bueno, por si así me echo una pea ahí, necesito algo de emergencia ahí para matar la vaina. Aquí llevas $1 de esto. Ok. Y uno son $3, ¿verdad? Ajá. Ajá. Aquí este se pasa un poquito del dólar y este se pasa un poquito. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque serían 3, 4, 5, pero se pasa por 2,000 bolívares. Bueno, aquí te doy otro dólar y ya. Ah, bueno, chévere. Y ya. A ver, ¿tengo cambio ahí o sí? Bueno, y me dice que no me voy a ver ahí. Sí, ahora mismo te lo muestro aquí. Tiene. Ok, gracias. Muchísimas gracias por todo esto. Estos son productos naturales hechos a base de plantas medicinales, tales como cortezas, raíces, ¿verdad? Ajá. De ellos depende la, no solamente la salud, sino que son fórmulas preparadas por botánicos o farmacias. ¿Eh? De laboratorio. Ellos tienen su fecha de vencimiento. Pero todos son con el mismo color y no para que. Eso no tiene nada que ver, porque ese color que tú ves ahí es exactamente el conservante, el mensuato, que se le agrega exactamente como un producto. Ajá. ¿Eh? Y son como, esos son los mismos acá que vi aquí, que uña de gato, no sé qué. Sí. Entonces ellos. Todo esto ahí. Poderoso para el hombre. Claro, mira, por lo menos pongamos que los tanques sean así, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos tienen su tapa y por debajo tienen tanque de gas. Sí. Con que ellos, ¿me entiendes? Van a trabajar perfectamente. Luego, una vez que los productos están preparados, cada uno de ellos lleva una fórmula o un componente distinto, pues. No, como te digo yo. Diferente o distinto, sí, se puede también explicar así. Este tiene para mejorar el comportamiento periférico, ¿verdad? Muy bien, y eso que están ahí ayuda, también son ayuda a estimular la masa cefálica. No, estos son productos ya de otro orden, estos son esencias. Porque para quemar y huelen. Todo aquí son cosas. ¿Estos qué son? Estos son reptiles. Oh, reptiles. Oh, sí, la cáscara de... De un armadillo de... ¿Esto es un armadillo? Uh-huh. ¿Y esto qué se usa para...? Para el asma. ¿Para el asma? Grande que es osmática. Wow. Se agarran pedacitos así, se lavan o se pasan como se puede explicar. Ajá. Por agua caliente y luego después se monta a hervir. Se monta a hervir y hueles lo que hierve o te lo tomas. Eso se toma. Lo tomas y cura el asma. Correcto. Wow. Ahorita sí. Ahí se está cumpliendo una jornada de vacunación. Ah, eso es la cola ahí que están vacunando ya la gente. Esa es la vacuna del coronavirus que le están dando allá. Y también contra el otro, ¿cómo se llama? La pandemia. La pandemia. Sí, contra el COVID. Pues. Sí, pues sabes que la pandemia es una enfermedad ya hereditaria. ¿Y alguna de estas cosas pueden ser contra el COVID? Tenemos este, que es muy importante ya. Gonna see if he has a COVID cure. Ese es bueno para el COVID. Ayuda a estimular la circulación de la sangre y también ayuda a combatir arteriosclerosis, que es una enfermedad bastante... Sí. ¿Y estas botellas cuánto lenta. Cuestan? Bueno, por ahora la tenemos en $5, pero eso no es su precio. Sí. Puede ser que cuesten 6, 7, porque yo anteriormente los tenía así, 7, 8, 9. ¿Y el armadillo? Bueno, el que se lo quiera llevar, se lo lleva. Se lo lleva así. Todo completo. O si quiere un pedacito, se le vende un pedacito también. ¿Y cuánto vale un pedacito en comparación con el animal entero? Bueno, el casco de él. Bueno, mira.
3.000 bolívares, un dólar. Un dólar por un pescado. Está bien. Pero está saca bien. Por lo menos 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados. Por aquí, por aquí, por aquí. Y este pedazo así completo. Lo vale como... Te lo podría dejar. O lo podría dejar. $20. $20 el armadillo entero. No se sabe, se muele y se hacen piezas. Sí. De altamente, de bastante calidad. Menos mal que ocho, ese ocho pegado. ¿Será venenosa esta vaina? Coño, no sé. Tiene colores venenosos. Sí, tiene el color ahí brillante. El color, sí, con el color venenoso, así es. Sí, color es como que no me toques o te hagas puñeta. No, no, la verdad que te dice mucho pegado ahí, no. Pero porque no sé, porque no puede caminar él. ¿Vuela? ¿Llegó volando? No, no, te lo tenía pegado con tu lado. ¿Lo tenías tú pegado? Para que el día lo ve y dice, ¿qué vaina es esa? Unidentified insect. ¿Oyeron un ataro? No, está vivo. Está mordiendo las antenas. Mira, ahí le dio un golpe. Tú le vas a llamar a cada lado para que no se vaya para allá para llamar. Que no se vaya a meter para allá para allá. Ah, mira, es un ruido. No es tan huevo. Eso no es huevo. Mira, vale. Mira, hay otra. Él lo va matando poco a poco, lo va matando. Mira, eso fue para el coño, ya Dios no joda. Coño, ¿esto qué es? ¿La panza del mondongo? Sí. El gato Dios no joda, prefiero otra vaina. Mira, ahí ve eso. Hipo, ya está tu. Hipo, aquí. No, mira, ya ni. That's gonna wrap things up here from El Mercado Libre de Maracay, one of the oldest ones in the city. 70 years old, and the tradition is kind of just, you know, you have this here, you might trade here, you might do this here and whatnot. But unfortunately, a lot of the stalls are closed today. It's also, it's a Wednesday. Friday, Saturday, a few more might be open, but there's also the possibility that a lot of them had to close due to the economic situation. Anyways, that's it. Hasta luego from Maracay.